vuelto a ejercer como tal en Burgos. Diego Pavel Burzo, el niño de la Escolanía Puer y Cantores de la Catedral, ha sido el elegido este año para convertirse por un día en la máxima autoridad de la Iglesia en Burgos. Un cargo para un niño de 12 años como él que, claro, implica mucha responsabilidad. Pues he dormido bien, un poco nervioso y va a ser un día estupendo. Saludos, ¿qué tal? La tradición se remonta a la Edad Media y acaba con su tradicional saludo a los niños desde el balcón del ayuntamiento. Luego veremos cómo ha afrontado Diego Pavel esta jornada, la del último jueves del año, en el que el Colegio de Economistas de Burgos ha hecho balance de la economía provincial. Este año ha crecido 4 décimas por encima de la media de España, con cifras récord en turismo y también en exportaciones. Además, rozamos el pleno empleo. El crecimiento de la economía burgalesa para 2023 ha sido algo mejor que el nacional y estaríamos en un crecimiento en torno al 2,8. No llegaríamos al 3%, pero estaríamos unas décimas por encima del crecimiento nacional. Pues uno de los polos económicos de Burgos, el polígono de Villalón-Quéjar, acogerá la primera comunidad energética e industrial en la provincia. Es una iniciativa de los empresarios del polígono y del ayuntamiento de la capital y se traducirá en ahorro en la factura eléctrica de las empresas, aunque primero se realizará un estudio para analizar el potencial energético de la zona. Daría cierta autonomía energética tanto a nuestras industrias como a aquellos vecinos de las zonas próximas, como les digo, en un radio de unos 2 kilómetros a partir de la producción, que quieran asociarse a este proyecto. En 2024 se comenzará a redactar el proyecto de construcción del aparcamiento de la calle Corazas en el casco alto de Burgos. Por su situación cerca de la muralla, el ayuntamiento de la capital ha decidido encargar un estudio arqueológico por si existieran restos de interés. Se ha optado desde el área de urbanismo de hacer primero estos sondeos arqueológicos previos al desarrollo del proyecto en detalle, pues como les decía, pues existirán riesgos o restos arqueológicos que impidieran el desarrollo de este proyecto. En deportes les hablaremos del Longevida San Pablo Burgos, que esta mañana ha ofrecido el tradicional desayuno navideño para los medios de comunicación, al que han acudido jugadores, directivos y cuerpo técnico. Los integrantes del equipo cogen de esta manera fuerzas antes de afrontar el trascendental duelo del sábado en el Coliseum ante el Estudiantes. Sabemos de la importancia del partido, va a ser un cara a cara en toda regla entre los dos primeros y jugando en casa tenemos que aprovechar ese factor para dar ese plus y llevarnos la victoria. En cuanto al tiempo, mañana viernes tendremos algunas lluvias débiles de madrugada y por la mañana que afectarán sobre todo al oeste y al sur de la provincia. Las temperaturas mínimas subirán, ya no habrá heladas y las máximas bajarán un poco con respecto a las de hoy. La economía de la provincia de Burgos ha crecido un 2,8% durante este 2023 que está a punto de terminar, 4 décimas por encima de la media nacional. En un año pésimo para la agricultura, el resto de sectores han obtenido resultados muy positivos, con cifras récord en turismo y en exportaciones. 2023 ha sido un año para olvidar en el sector agrario. Mala cosecha de cereal con caída de precios que provocan un retroceso del 27%. Sin embargo, el subsector ganadero gana enteros. La aportación al PIB del subsector ganadero es récord en la historia, ha supuesto 520 millones de euros. Mejores resultados cosecharon la industria agroalimentaria, la automoción, metalúrgica, química y la construcción, con una licitación pública que se multiplicó por 2,5. El turismo sigue en senda positiva. Volvemos a mejorar las cifras del año pasado. Estamos en cifras récord, tanto en viajeros como en pernoctaciones. Resultados que tienen un reflejo directo en el mercado laboral. Con una tasa de paro del 6,94%, estamos rozando el pleno empleo frente al 11% del conjunto del país. La reducción del desempleo femenino es mucho más intensa que la del desempleo masculino, de tal forma que ambas tasas están muy cerca. El desempleo masculino estaría en un 6,53 y el desempleo femenino en un 7,43.
41. Las exportaciones subieron un 3,7%, mientras que se redujeron las importaciones en un 2%, disparando la tasa de cobertura al 126%. Hemos exportado un 26% más de lo que hemos importado y estamos en cifras récord. En el sector financiero continúa el cierre de sucursales bancarias. En los últimos 15 años han desaparecido 321 oficinas en la provincia, donde solo permanecen abiertas 229. En el conjunto del año, la economía de la provincia ha subido un 2,8%. Bueno, pues ayer conocimos un movimiento empresarial en la provincia. Lácteas Flor de Burgos ya es 100% propiedad de Central Lechera Asturiana. Capsa Food ha formalizado la compra de la otra mitad de la sociedad burgalesa que aún no era suya. Con esta adquisición, la compañía asturiana, séptimo operador en el mercado español de quesos, superará los 1.000 millones de facturación y los 1.200 empleados. Lácteas Flor de Burgos, muy conocida por su queso fresco, será la sexta fábrica del grupo. Actualmente factura 100 millones de euros y va por la cuarta generación familiar. Y el polígono de Villalonquéjar acogerá la primera comunidad energética industrial en territorio burgalés. Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Empresarios del Polígono y el Ayuntamiento de Burgos, se traducirá en un importante ahorro en la factura eléctrica anual de las empresas, pero también está abierta a los barrios periféricos como Villatoro o Villagonzalo Arenas. El primer paso será un estudio del potencial energético del polígono. Con la subida de los precios de la electricidad, las empresas van poco a poco apostando por la instalación de paneles solares para el autoconsumo y en algunos casos por modelos compartidos. Es el caso de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar, que con el apoyo del Ayuntamiento de Burgos quiere impulsar una comunidad energética local. Queremos instalar paneles fotovoltaicos en las cubiertas, tanto públicas como privadas, en el entorno del polígono de Villalonquéjar. De esa manera conseguiríamos pues una producción eléctrica sostenible y por otra parte propia, sin tener que adquirirla a los comercializadores del mercado, con lo cual daría cierta autonomía energética tanto a nuestras industrias como a aquellos vecinos de las zonas próximas, como les digo, en un radio de unos 2 kilómetros a partir de la producción, quieran asociarse a este proyecto. El primer paso será encargar un estudio del potencial energético del polígono. En principio, la idea es instalar paneles con una potencia total de entre 300 y 500 megavatios, con la previsión de doblarla. Posteriormente se podrá ampliar esta comunidad energética a local. Temas, claro, a otros aspectos como puede ser la energía eólica e incluso generar una comunidad energética de distribución de calor. Estas iniciativas cuentan además con subvenciones y ayudas a la eficiencia energética que cubren entre el 40 y el 60% de la inversión. Y esta mañana se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos la realización de un estudio arqueológico en la parcela de la calle Corazas, donde está previsto construir un aparcamiento. El Ayuntamiento quiere cerciorarse de que no existen restos arqueológicos relevantes que impidan seguir adelante con este proyecto que, recordemos, busca solucionar el problema de aparcamiento en el casco histórico alto de la capital. El coste de estos sondeos rondará los 17.000 euros. El proyecto como tal, como les decía, ahora procedemos a contratar esos sondeos arqueológicos para ver que no existan restos arqueológicos que impidan desarrollar el proyecto. Una vez se conozca que no los hay, se desarrollará, se contratará el proyecto concreto de la obra, que eso es lo que sí que tiene partida en el año 2024 para desarrollo del proyecto. Y entendemos que las actuaciones en tal caso, derivadas de ese proyecto, en caso, como les digo, de que no haya restos arqueológicos en la zona, pues ya será para años siguientes. Y en esta penúltima junta de gobierno del año, mañana habrá otra extraordinaria, también se ha dado luz verde al proyecto para la rehabilitación de las cubiertas de las naves de los almacenes municipales. Los trabajos costarán alrededor de 1 millón de euros. En este caso no es que exista un riesgo determinante, pero sí que tiene que ver con la uralita que está en esos tejados, con lo cual vamos a proceder a eliminarla por, digamos, en este caso el material, ¿no? Todos lo conocen, los riesgos que puede entrañar, sobre todo si se manipula, no en el caso actual, que únicamente pues, forma parte del tejado de la cubierta, pero sí que consideramos que a futuro es una inversión necesaria.
Es el nuevo puente construido sobre el río Arlanza en la localidad de Tordómar. Tiene 160 metros, ha costado 2 millones de euros y lo acaba de inaugurar la Diputación Provincial. Discurre paralelo al puente romano y su objetivo es liberar a este del tráfico pesado que ha llegado a dañar esa infraestructura. Su emplazamiento y características geométricas impedían el cruce de vehículos y ha llegado a sufrir daños. El nuevo puente formará parte de una nueva variante de casi 500 metros que conecta con la Nacional 622. En las próximas semanas, la Diputación inaugurará otros dos puentes en San Millán de Juarros y en Quintanar de la Sierra. Este es una inversión de más de 2 millones de euros. Se junta a las otras dos con un montante cercano a los 5 millones de euros. En total, el plan de carreteras para los próximos 4 ejercicios nos va a llevar a una inversión superior a los 40 millones de euros. Y yo creo que son cifras muy importantes para destacar cuál es la estrategia de la Diputación, qué es lo que quiere hacer con respecto a su red viaria y qué es lo que quiere hacer con respecto a una provincia que vemos para los próximos 20 años. Por cierto que ayer el último Consejo de Ministros del año aprobó la licitación por 175 millones de euros de las obras de la A11 que incluirán casi 22 kilómetros y medio de la nueva autovía entre Aranda de Duero y Langa de Duero en Soria, además de 4 enlaces. Ese mismo Consejo de Ministros aprobó también la creación de 70 nuevas unidades judiciales en España, pero ninguna de ellas estará en Burgos, a pesar de que el anterior secretario de Estado de Justicia prometió en su última visita a nuestra tierra compensar el olvido histórico con la creación de nuevos órganos. Los juzgados de lo laboral están superados y ni siquiera contarán con una segunda magistrada de refuerzo. Tampoco los 3 de lo social, en los que entran 900 asuntos al año, 100 más de los fijados. La Audiencia Provincial, que lleva un año pidiendo una segunda sección penal, también tendrá que seguir esperando. La Diputación Provincial de Burgos intentará favorecer la programación de espectáculos taurinos en la provincia durante la presente legislatura. Tras el parón de la pandemia, se recupera la línea de subvenciones para las fiestas patronales y se incrementa su cuantía hasta los 600.000 euros. Como novedad, se aumentará la puntuación de ayuntamientos y pedanías que soliciten ayudas para actividades que se desarrollen fuera del verano, que se contrate a compañías burgalesas y especialmente si están relacionadas con la tauromaquia. De hecho, la subvención máxima será de 15.000 euros, salvo en el caso de los toros, donde se aumentará hasta los 20.000. El Partido Socialista ha votado en contra. Creemos que es hora también de apoyar este tipo de festejos que necesitan protección para poder seguir adelante. Y en principio pues es la apuesta de la Diputación en una línea que empezamos ahora y que intentamos mantener durante toda la legislatura. Primar la tauromaquia por encima del resto de actividades culturales pues nos parece francamente inoportuno. Y que se dé más cantidad económica a las actividades que tengan relación con la tauromaquia frente a las demás pues nos parece improcedente. Es el Obispillo 2023 y su cortejo que un año más ha vuelto a desfilar por el centro de la capital burgalesa. Vestido como un auténtico prelado, ataviado con la mitra y el báculo, ha vuelto a convertirse durante unas horas en la primera autoridad de la Iglesia en Burgos. Al arzobispo y a la alcaldesa les ha transmitido sus deseos y después se ha dirigido, como ven, a caballo por el Paseo del Espolón hasta el Ayuntamiento de Burgos para dirigirse a los demás niños de la capital desde el balcón consistorial. Este año, Diego Pavel Gurzo, de 12 años, es el niño de la Escolanía por y Cantores de la Catedral que ostenta el título de obispillo. Fue elegido por sus compañeros. La tradición se remonta a la Edad Media y manda que el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, ejerza esta responsabilidad que comienza con su investidura en el Monasterio de las Salesas. La dulzura. ¿Sois dulces o amargos? Diego Pavel Gurzo, el recién nombrado Obispillo 2023, se prepara para la fiesta que lleva su nombre. Hoy, Día de los Inocentes, se recupera esta tradición medieval que tiene como protagonista a los niños puericantores. Su madre, Mariana, le viste con el hábito habitual de los obispos, la sotana, la mitra, la cruz y el báculo. Diego ya está preparado. Con nervioso y va a ser un día estupendo. Hoy, como máximo representante de la Iglesia en Burgos, hablará con la alcaldesa. Pues le voy a contar un poco de todo
y que necesitamos parques, repintar los parques y más seguridad. Y también tendrá un mensaje para los niños. Les diré pues un poco de cómo se van a portar y qué tienen que mejorar. El comportamiento y tienen que el vocabulario. Pero antes se ha celebrado esta misa en su honor, en la que también se han nombrado a los nuevos escolanos que se incorporan a este coro de voces blancas. Es un día muy especial para estos niños cantores. Pues están nerviosos, porque aparte es el Día del Obispillo, su fiesta en la cual pues vamos a disfrutar, vamos a hacer una comida de hermandad, les gastamos inocentadas. Y es que, ¿qué sería de un 28 de diciembre si los niños no fueran los protagonistas? Pues para descansar de este ajetreado día, el Obispillo, sus amigos y todo el que quiera puede disfrutar ahora en Navidad de una tarde de patinaje en la pista de hielo, una atracción ya tradicional en Burgos en estos días navideños. Cada pase, que cuesta 7 euros, asegura 45 minutos de risas, caídas y piruetas, como hemos podido comprobar. ¿Cuántas cosas hay que hacer en Burgos en Navidad? Un chocolate con churros en el Espolón, el mercado navideño de la Catedral, pasar la tarde en el parque infantil navideño y, cómo no, ir a la pista de hielo. Un plan para todos, incluso para los más mayores. Para todos los públicos, hasta para los abuelos que se animan a patinar también. ¡Ah, que vienen los abuelos y todo! Sí, porque en esta fecha pues se ve, y dada la situación muchas veces que atravesamos, pues los abuelos son los que van a la taquilla e invitan a los hijos y a los nietos. Pero los que más lo disfrutan, sin duda, son los niños. Me lo estoy pasando muy bien. Oye, ¿te has caído alguna vez o no? Sí, bastante. Y también los que más lo sufren. La pista de hielo de Burgos, situada en la Plaza de San Juan, abre todo el día, de 11 de la mañana a 10 de la noche, siendo las horas más concurridas las de la tarde y las más libres a primera hora y al mediodía. Estará abierta hasta el día 8 de enero, así que aún les queda tiempo para patinar sobre esta pista de hielo de 700 metros, que por cierto es una de las más grandes de Castilla y León. Lo veíamos al comienzo, la plantilla y el cuerpo técnico del Longevida San Pablo Burgos ha celebrado esta mañana el tradicional desayuno navideño con los medios de comunicación. Todos los jugadores, menos Maika Speight, han departido con los periodistas allí congregados antes de comenzar a preparar el complicado duelo de este fin de semana, del próximo sábado. Los azulones quieren dejar atrás la derrota encajada ante Gipuzkoa Basket y dar un golpe de autoridad ante el otro gran favorito, el Movistar Estudiantes. Sabemos de la importancia del partido, va a ser un cara a cara en toda regla entre los dos primeros y jugando en casa tenemos que aprovechar ese factor para dar ese plus y llevarnos la victoria. Bueno, pues para ese encuentro el club ha organizado junto a las peñas Andrés Montes, Bochanos y Sauki una recogida solidaria de productos de higiene y de alimentos. Desde las 7 de la tarde del sábado y hasta la finalización del partido se podrán depositar esos bienes de primera necesidad en el punto de recogida establecido a tal efecto en el Coliseum. También colaborarán Cruz Roja, Cáritas, Atalaya, Accen, Fundación Lesmes, Prosame y Fundación Aurora. Y ayer el Polideportivo Municipal El Plantío se vistió de gala y de solidaridad también con la séptima edición del Basketball Christmas Edition, una jornada de baloncesto que, a cambio de la donación de juguetes para que ningún niño se quede sin regalo, pudimos disfrutar de concursos de habilidades, mates y triples a cargo de jugadores de los equipos de Burgos y sorpresas como David Ruiz de la Moda o las mascotas del San Pablo y el Tizona, Dino y Cidón, acompañados por el Delfín Ramiro del Estudiantes. La noche terminó con un partido entre dos franquicias ficticias y baloncestistas como Edu Martínez, Marcus Vinicius o Alberto Miguel. Mañana por la tarde, por cierto, podrán verlo aquí, en La 8.
Y en lo estrictamente deportivo, tanto Burgos como Mirandés se vuelven hoy a vestir de corto después de las vacaciones de Navidad. Los jugadores de ambos equipos tendrán a posteriori libres los días 31 de diciembre y 1 de enero para descansar. Retornarán, por tanto, el día 2 al trabajo para comenzar a preparar sus primeros partidos oficiales del 2024. El ya mencionado de Copa ante el Mallorca para los blanquinegros y la visita al feudo de Alcorcón el fin de semana del 13 y el 14 de enero en el caso del conjunto rojillo. Aquí lo dejamos ya. Ahora llega, como siempre, el pronóstico del tiempo con Daniel Angulo y la información continúa en nuestra página web, redes sociales y próximas ediciones de Noticias 8 Burgos. Adiós. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. En la imagen del satélite Meteosat de esta mañana vemos claramente ese frente que entraba por el noroeste de la península ibérica con abundante nubosidad y con lluvias en Galicia, en León, que esta tarde y noche llegarán a nuestra provincia. Para mañana vemos que el frente se va a estacionar ahí en zona del noroeste. Por lo tanto, por la mañana todavía habrá algunas lluvias en el oeste y sur de nuestra provincia, que luego irán remitiendo por la tarde. Las temperaturas se suavizarán, eso sí. Mañana vemos esas lluvias que, como digo, afectarán ya más débilmente al noroeste, retirándose por la tarde. No habrá heladas y las temperaturas diurnas tenderán a bajar ligeramente en la mitad norte. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 29 de diciembre. En el norte cielos muy nubosos con algunas lluvias débiles de madrugada y por la mañana que irán remitiendo según avance el día. Las temperaturas máximas estarán sobre los 12 a 13 grados en el Valle del Ebro y las mínimas entre 4 y 5. Habrá heladas, el ambiente será suave, sin frío al amanecer. También por el este puede haber alguna llovizna, chubasco débil de madrugada con máximas sobre 11 grados y mínimas de 4. Centro y oeste tendremos nubosidad aquí más abundante que en el norte y en el este. Habrá lluvias de madrugada y por la mañana serán débiles. Luego según avance el día se irán retirando. Y como vemos, ya mañana no habrá heladas, las mínimas sobre 3-4 grados y las máximas entre 8 y 9 grados. Por el suroeste y por el sur todavía hay que esperar algunas lluvias, mañana por la mañana, primeras horas, en la madrugada, que se irán retirando luego según avance el día. Las máximas estarán sobre los 10 grados en el Valle del Duero y las mínimas rondando los 0-1 grados. Aquí las temperaturas serán más bajas que en el norte porque habrá menos nubosidad. También en la sierra amaneceremos con valores sobre 0-1 grado, las máximas estarán sobre 8 grados y habrá algún chubasco de madrugada, pero muy débil. Mañana en Burgos capital, por la mañana a primeras horas, algunas lloviznas que se irán retirando y luego por la noche aparecerán algunas nieblas. Bajarán las temperaturas diurnas con respecto a hoy un poquito. Para el sábado tendremos nubosidad abundante con algunas lluvias, pero sin heladas, y subirán las temperaturas diurnas otra vez. La Nochevieja pasará sin frío. El domingo habrá algunos chubascos con temperaturas muy parecidas al día anterior. Y el lunes también tendremos algunas lluvias débiles. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental, sonrisas por Domingo.